Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Si hay alguien por aquí que no me conozca, me presento, soy Carol y tengo una pequeña obsesión con las novelas de Jane Austen. Y básicamente de esto va a consistir el vídeo de hoy. Como ya habréis podido ver en el título, en este vídeo vamos a estar leyendo las novelas de Jane Austen que tanto me apasionan y con las que tanto disfruto leer. Y vais a acompañarme durante todo este mes en mis lecturas. Voy a leerme 5 de sus novelas. Voy a comentaros mis opiniones respecto a cada una de las novelas, de sus personajes y un poquito que os adentréis en el mundo que tanto me apasiona de Jane Austen, que si aún no os habéis animado a leer a esta maravillosa autora, que os pueda dar ese empujoncito que necesitáis y de verdad no os vais a arrepentir para nada. Os voy a enseñar los libros, el orden que voy a seguir para leer cada uno de sus novelas. Primer libro, obviamente, que vamos a empezar a leer va a ser Orgullo y Prejuicio. Es mi novela favorita de Jane Austen, fue gracias a esta novela por la que conocí a la autora y pues no podía ser de otra manera que empezar con mi libro favorito del mundo entero. Después vamos a continuar con La abadía de Northanger, otro de mis libros favoritos de la autora. Seguiremos con Emma, después Persuasión, que es otro de mis favoritos, y por último Sentido y Sensibilidad. Así que dicho esto, vamos a comenzar con el vídeo. Como siempre, os recuerdo que podéis seguirme en mis redes sociales como Instagram o TikTok, donde subo contenido de libros de estudio, de organización, de moda y de todo lo que me apasiona. Dicho todo esto, vamos a empezar con el maratón de lectura de Jane Austen en este mes de febrero. Antes de empezar a leer el libro, aunque tiene marcapáginas incorporado, tenemos que elegir nuestro marcapáginas y obviamente ya tengo clarísimo cuál voy a elegir. Va a ser uno de estos dos, que siempre me preguntáis por ellos y los hice yo en... imprimí las fotos y los recorté a modo marcapáginas, o sea que es súper fácil de hacer y de tenerlos. Creo que voy a elegir esta porque es mi escena favorita. No os imagináis lo feliz que me hace volver a leer Orgullo y Prejuicio. Yo creo que, bueno, es que ya he perdido la cuenta de las veces que he releído este libro. En específico, esta edición, yo creo que es la que más he releído, es la primera que me compré, es de Penguin Classics. Y voy a estar leyendo todos los de Penguin Classics porque he completado la colección. Principalmente por eso me hacía ilusión hacer este vídeo, porque ya he completado toda la colección. Y bueno, como veis, en este libro ya tengo algunos post-its de otras veces que lo leí, pero en esta época pues no era muy fan yo de los post-its. Entonces mi objetivo para esta lectura de Orgullo y Prejuicio, porque me gusta leerlo de distinta manera y enfocarme en ciertas cosas cada vez que lo releo, quiero centrarme esta vez principalmente en la relación entre Darcy y Elizabeth, de cómo sus sentimientos van cambiando y de cómo sus personajes van evolucionando. Entonces ese es como mi propósito en esta lectura. Vamos a aprovechar para poner post-its en este. Voy a usar estos que compré en un bazar cerca de la Latina. Acabo de llegar a una de mis frases favoritas del libro y quería parar y comentarla, que es la frase que dice Lizzie cuando su hermana va a Netherfield y se pone mala. Lizzie quiere ir a verla, pero su madre no la deja disponer de caballo ni carruaje ni nada. Lizzie decide ir andando para ver a su hermana y dice: 3 millas no son nada cuando se tiene interés en recorrerlas. Es que esta frase, os lo juro, que cada vez que la leo me parece tan bonita, tanta razón, me parece increíble. Y pues eso, quería decirlo. Voy a decir que quizá este vídeo tenga spoilers, pero bueno, es un libro de hace 2 siglos, así que quizá... Es que estoy leyendo una de mis escenas favoritas. Y creo con qué deciros, debe de ser usted muy exigente con las mujeres y el concepto de lo que es una instrucción perfecta. Esta parte... No me extraña entonces que solo conozca usted 6 mujeres completas. Antes bien, me admira que conozca usted una sola. Es que los amo tanto y me encantan sus respuestas y sus piques. Este era el primer post-it que puse cuando leí por primera vez el libro. Esta vez que estoy leyendo el libro, me está cayendo peor Miss Bingley, Caroline Bingley. Pero en parte estoy como comprendiendo su actitud para con Elizabeth. Es una envidiosa, celosa...
cuando ni siquiera Darcy se fija en ella. Dada su posición y cómo la estima que se tiene ella a sí misma, puedo entender esa actitud que la miras a ella cuando es como de rango inferior, es inferior a ti, no, es pobre, todo eso. Entiendo esos comentarios que le hace a Elizabeth o que le hace a Darcy sobre Elizabeth. Entonces es como que me cae mal, me da rabia su actitud, pero puedo llegar a comprenderla. Y es algo que me gusta mucho de Jane Austen porque te hace estos personajes tan complejos, por así decirlo, y tan reales, que puedes llegar a entender las razones de lo que hacen. Luego están personajes como Wickham, que aún no he llegado a la parte de Wickham, pero luego están ese tipo de personajes que me da igual entenderles que no entenderles, que me dan asco. En mi opinión, no hay mayor placer que la lectura. En compañía de un libro uno se aburre mucho menos. Cuando tenga casa propia me creeré muy desgraciada si no posee una excelente biblioteca. No me puedo sentir más identificada con esta frase. Y me da mucha rabia que lo diga Caroline. Vale, estos dos últimos días no he podido leer apenas porque he estado cosiendo. Sí, he vuelto a coser. Si me siguieseis en Instagram ya lo sabréis. Pero hoy he leído más de 100 páginas. Y me dispongo casi a acabar el libro porque me quedan unas 100. No sé si me lo acabaré esta noche. Pero, verdad, es que no sabéis lo especial que es este libro para mí. Lo que disfruto leyendo este libro y de lo que me encantan los personajes, la trama. Es que una vez que empiezo no puedo parar. Creo que me lo voy a terminar entre hoy o mañana por la mañana. Esta lectura, el hecho de que lo esté leyendo con cierto propósito, que como ya os dije, era ver la relación de cómo va desarrollándose la de relación entre Darcy y Elizabeth, está haciendo que me guste aún más. Fijarme en ciertos detalles que cuando lees el libro, pues en general, sin ir con algo en concreto, no te das cuenta. Entonces estoy dándome cuenta de tantas cosas que antes no me había dado cuenta por no centrarme en este tipo de cosas, que estoy disfrutándolo muchísimo más. Aprovecho este momento para comentar una escena que es de mis escenas favoritas. Es la escena de la proposición de Darcy, la primera proposición. Os lo juro, cada vez que lo leo me río demasiado porque Darcy no sabe expresarse con palabras, le cuesta tanto. Siempre la termina cagando y me hace muchísima gracia, o sea, lo tengo por aquí. O sea, empieza proponiéndose tipo, he luchado en vano, ya no quiero hacerlo, me resulta imposible contener mis sentimientos. Permítame usted que le manifieste cuán ardientemente la admiro y la amo. Este hombre aquí empezaba muy bien. ¿Qué pasa? Que este hombre no tiene otra manera más de conquistar a una persona que diciéndole que a pesar de que eres pobre, de que eres inferior a mí, de que tu familia es subnormal, te quiero. Hace tanta gracia que este muchacho no sepa expresarse bien. Buenos días, hoy comenzamos a leer. He decidido que esta sea la segunda lectura porque también es uno de mis libros favoritos, además es bastante cortito. Fue el último libro que leí de Jane Austen y lo disfruté mucho. También he de decir que en este libro se encuentran los personajes que más odio escritos por Jane Austen. Es que me acuerdo perfectamente del odio y de la rabia que sentí leyendo este libro. Así que quiero volverlo a leer a ver si lo veo de la misma forma o si encuentro alguna cosa nueva. Pero eso, ahora toca La abadía de Northanger. Esta es una de mis frases favoritas de todos los libros de Jane Austen. No hay que desesperar de lograr aquello que deseamos, pues la asiduidad, si es constante, consigue el fin que se propone. Como la última vez que leí el libro subrayé cosas a boli, en este caso estoy subrayando a lápiz como para ver la diferencia de que subrayé la última vez y que subrayo ahora. Esto es de la última vez y yo ahora estoy haciendo anotaciones y subrayando a lápiz. Ya he conocido a Tilney. O Tilney. ¿Vosotros cómo lo decís? Señor Tilney. Yo creo que es Tilney. Voy por la mitad. Efectivamente, me está dando estos personajes igual de rabia que la última vez que los leí. O sea, mirad cómo puse las páginas en este momento. La rabia que me dan las personas manipuladoras, las personas que te hacen sentir mal porque no quieres hacer algo que ellos quieren que hagas. Entonces, este tipo de personajes y este tipo de personalidad, si ya de por sí no me gusta en la vida real, pues en los libros exactamente igual. Aquí puse la última vez. Definitivamente odio a los Thorpe. Las personas manipuladoras y victimistas, bien lejos. Si queréis sentir odio
pero odio de verdad por unos personajes. Este es vuestro libro. He llegado a la parte en la que se va a la abadía de Northanger y me encanta esta parte del libro porque lo siento como una novela gótica. Yo creo que nunca he leído una novela gótica y debería leer alguna porque me gusta bastante este estilo, pero me encanta porque habiendo leído el resto de libros de Jane Austen, pues sabes que este no es el género que suele emplear la autora, que no es el tipo de narración que suele emplear. Es muchísimo la diferencia y me encanta cómo narra de una manera más oscura, más misteriosa y cómo trata el tema del misterio de la abadía. Y la verdad que es que me encanta este libro, o sea. Perdón por las pintas, es de noche ya y pues estoy con el pijama, pero quería actualizaros porque ya me he terminado La abadía de Northanger. La forma en la que está narrado me encanta, la historia en general. Lo que no me encanta del todo es el romance que hay. No me encanta y me encanta a la vez porque soy una persona que no me gusta mucho leer romance. Me gusta que sea como una trama secundaria de la historia, como ocurre en este libro. Pero sí que es verdad que sabiendo que voy a leer a Jane Austen, a mí cuando lea a Jane Austen es porque quiero leer también romance. Pero en este caso se centra sobre todo en la crítica social, pues el romance acaba siendo una trama secundaria. La declaración de este libro, la declaración de amor me refiero, tampoco es que me apasione, no es de mis favoritas. Sin más, la verdad, o sea, es que este libro ya de por sí la trama me gusta, así que no me importa que la declaración, el romance no esté tan presente. Ahora voy a empezarme Emma. Vamos a dejar La abadía de Northanger y ahora toca leer Emma. Cosas a decir de este libro, lo leí hace mucho y me acuerdo que sentí una relación un poco de amor-odio con Emma porque es un personaje que al principio te cuesta cogerle cariño por la manera de ser, pero yo sé que al final me terminó gustando bastante y bueno, la frase de este libro me gustó muchísimo y es a lo que más ganas tengo de llegar, pero bueno, eso es lo que tengo que decir de Emma antes de empezar el libro y vamos a ello. Knightley, en efecto, era una de las pocas personas que podía encontrar defectos en Emma Woodhouse. Hay una frase que dice Emma con la que me siento totalmente identificada, pero es que además me recuerda muchísimo a Orgullo y Prejuicio, que es la de tengo que encontrar a alguien muy superior a cualquiera que haya visto hasta ahora para sentirme tentada. ¿Me tentada? En este momento Emma como que me cae regulín regular. Creo que es a partir de la mitad para adelante cuando Emma me empieza a caer mejor. Estoy viendo que me voy a acostar a la 1 de la mañana o a las 2 porque es que no puedo parar de leer. Debería parar. Pero es que no recordaba que este libro fuese tan adictivo que empiezas y no puedes parar de leer. Es como que todo tan interesante y no tiene como nada de relleno. Ay, es que me encanta. Ya de por sí tengo como esas ojeras o lo que sean. Pero es que mañana y tengo que estudiar y hacer cosas. Pero bueno, un capítulo más. Me he terminado, Emma. Contexto. No me lo he terminado en una noche porque creo que lo último que vosotros visteis que grabé fue del primer día, pero no lo he terminado una noche, creo que ha sido una semana, entre que me lo he estado leyendo en el metro. En casa no tenía ningún tiempo para leer, entre la universidad, redes sociales, vida social, o sea, que me ha sido imposible leerlo y en casa grabaros tranquilamente. Grabé el otro día, bueno el otro día, hace dos días, que lo tenéis el vídeo en el canal de Un día viviendo como Rory Gilmore. Estaba ya casi por la mitad, estaba tan enganchada al libro y entre que tampoco tenía mucho tiempo, se me ha olvidado grabaros. Pero yo creo que es de momento, junto con Orgullo y Prejuicio, es el que más le he puesto. Obsesionada, chicos. Os he subido a Instagram la frase y mi reacción a la frase. Es que no estoy recuperada. O sea, este libro es una maravilla. Dije que al principio Emma me cae como un poquito regular, pero es que sabía yo ir de la mitad del libro cómo se da cuenta de los errores que comete, de la manera en la que trata a ciertas personas y de cómo actúa y se da cuenta y cambia, la amamos. Ya hemos terminado de leer Emma, así que ahora nos toca Persuasión. Vamos a dejar el libreto. Obviamente, ya sabéis que Mansfield Park no lo voy a leer porque no me gustó.
Y ahora toca persuasión, que es de mis favoritos. Y se viene pregunta para vosotros, saber vuestra opinión, porque en este libro aparece, primer post-it que he puesto, dice la siguiente frase: vale más verse solicitada como necesaria, aunque de modo poco serio, que ser rechazada como algo que no sirve para nada. Está bien, mi opinión. Yo no estoy de acuerdo con esta frase. Obviamente, de ambas formas, cuando en este caso se está refiriendo a la familia, de ambas formas me parece mal de que tu familia te excluya en todo. Te sientas como rechazada, desplazada dentro de un círculo. Alguien te necesite, alguien que solicite tu ayuda, te necesite solo por el hecho de que saben que vas a decir que sí. A mí me parece fatal. Lo siento, pero no. O sea, a mí, si me llamas solo para pedirme ayuda, porque sabes que soy la única persona que te queda por preguntar, lo siento, pero para eso prefiero que ni cuentes conmigo. Prefiero sentirme desplazada a que cuentes conmigo solo para, pues eso. Dime vosotros qué opináis, porque esta frase me ha hecho como que pensar, ¿eh? Me he puesto aquí a escribir y todo. Mirad qué fantasía, así como no me van a dar ganas de quedarme hasta las 3 de la mañana leyendo. He comprado esta lámpara porque sentía que necesitaba una lamparilla así de noche, que tenía una pero es feísima, necesitaba una decente. He encontrado esta en un bazar en La Latina y es que me ha encantado, queda precioso. Vale, me he inventado una especie de challenge para leer este libro, que es el siguiente. Yo esta mañana iba por el capítulo 12 y no sé por qué, pero he dicho, voy a mirar cuántos capítulos tiene, y tiene 24. Entonces he dicho, entonces si me leo un capítulo a cada hora, a las 12 habré terminado el libro. Es lo que he estado haciendo esta tarde. He tenido que ir a clase a las 5, de 5 a 7. Entonces, pues eso, lo acabo de leer ahora. Y ahora me queda leer solo los últimos capítulos. Es que siento como que no he tardado nada en leerlo, porque he ido como un capítulo a cada hora. O sea, estaba haciendo algo, ahora nuevo capítulo, y cuando acabo el capítulo sigo haciendo lo que estaba haciendo. Y así todo el día. Y me lo he pasado también leyendo este libro. O sea, ya lo estoy terminando, me quedan 4 capítulos por terminar. Y es que se te pasa volando. Este es uno de mis libros favoritos, de Jane Austen. Vale, estoy a punto de leer la carta y la voy a leer con vosotros, que es mi segunda declaración favorita de Jane Austen. No la voy a leer en alto, o sea, solo vais a ver mis expresiones, porque quiero que sea, para la gente que no la haya leído, vuestra primera vez cuando vosotros lo leáis. Entonces voy a leerlo. No supero, o sea, puedo leer esta carta 30 millones de veces, que las 30 millones de veces me va a hacer sentir cositas. Está ahí con la declaración del señor Darcy, ¿eh? Solo que, pues gana puntos que te lo digan a la cara, no en una carta. Persuasión terminado. No me esperaba que fuese a terminarlo tan rápido. La última vez que lo leí yo creo que tardé más días, pero es que lo he leído en literalmente un día y medio o así. Y ha sido todo por el challenge. Y me ha encantado. Si encontréis algún libro que tenga pues pocos capítulos, lo suficientes para leerlo en un día, que sea cortito, pues ya sabéis qué hacer. Maravilloso. Me ha gustado incluso más que la primera vez que lo leí. Me encantan los protagonistas de esta historia, me encanta la trama. Bueno, no sé si es un cliché, pero el hecho de que se tengan que separar, de que no era el momento, de que no pudo ser, de que se reencuentren. Pero claro, no pueden sospechar los demás de que tuvieron una relación, tiene que ser todo como muy callado, no saben los sentimientos del otro. Ay, es que me encanta. No me voy a cansar nunca de recomendar este libro y de, sobre todo, que lo leáis por la carta. Ya solo os tendréis que motivar para leer la carta y la declaración. Vamos a dejar persuasión. Vamos a coger el último. Ay, Dios mío, no me lo estoy creyendo, ¿eh? Ya terminamos con sentido y sensibilidad. ¿Qué cosas a decir de este libro? Lo primero, solo me lo he leído una vez. Y fue hace muchos, muchos, muchos años. Yo leí Orgullo y Prejuicio con 14 años, creo, y creo que con 15 me leí Sentido y Sensibilidad.
por esa época a mí me encantaba el romance y los libros románticos, y este libro me acuerdo que es como el más romántico de todos, y me gustó muchísimo cuando lo leí, pero creo que ahora mis gustos han cambiado. Este, no sé por qué, siento que no como mi punto de vista antes de empezarlo, ¿vale? Así que vamos a ello. Bueno, estoy así arreglada porque acabo de llegar de mi cumpleaños y se me ha olvidado actualizaros porque ya he terminado el libro de Sentido y Sensibilidad. Sí que es verdad que no me ha gustado tanto como me gustó la primera vez que lo leí, pero porque siento como que mis gustos literarios han cambiado bastante y este libro lo veo como demasiado... No sé cómo explicarlo, porque tampoco es como tan romántico, porque también tiene como cosas de desamor. Pero no sé por qué no termino de conectar tanto con las protagonistas, que en cuanto a las protagonistas, he de decir que yo en la vida real soy como muy Marian, siento las cosas como demasiado, soy muy Piscis. Pero luego en cuanto a rupturas soy muchísimo más Elinor, lo guardo todo para mí, no me gusta contarle mis problemas a nadie, entonces eso sí que me gusta, como verme reflejada en los personajes y como tal no verme reflejada solo en uno, sino en verme en distintos personajes y distintas actitudes, eso me gusta bastante. Pero al final como las declaraciones, el final de este libro pues no me termina de conquistar, entonces yo diría que está en mi puesto número 5 de 6, siendo el sexto Mansfield Park. Entonces, pues, oficialmente he terminado de leer todos los libros que están en esta colección de Jane Austen, porque sé que me quedan uno, creo que dos mínimo. Tengo muchísimas ganas de leerlos también, pero en este vídeo me he centrado en los de esta colección. Con este vídeo solo he reafirmado mi amor y admiración por Jane Austen, por sus novelas y por lo genio que era. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya gustado este maratón de lectura, que os animéis a leer los libros de Jane Austen, las novelas, que espero que con este vídeo pues os haya animado a leer alguna de ellas. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de darle like, suscribiros y comentad aquí abajo. Todas mis redes sociales las tenéis en la cajita de información como siempre, y nos vemos en el próximo vídeo.